Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo acá de Machina Play, este programa de los días jueves donde vamos a hablar de películas, vamos a hablar de todo eso que nos gusta tanto, pero sobre todo películas en 4K, ya que eso es nuestro canal acá en Machina 4K. Mis queridos muchachos, la semana pasada estuvimos repasando qué es lo que nos llegó físico esta semana, estuvimos viendo peliculitas físicas, hoy vamos a hacer lo mismo pero a nivel de streaming. Mi idea va a ser un programa con películas físicas y otro por streaming. ¿Por qué? Porque usualmente las películas más de estreno yo las adquiero por streaming porque me salen más económicas a través de iTunes, me llegan más rápido, a veces, muchas veces salen en streaming antes que en formato físico, y en formato físico tengo cosas más de coleccionista. Entonces, si bien yo sé que hay mucha gente que le gusta las cosas de colección, también quiero que sepan la gran mayoría que, por lo que me he dado cuenta y las encuestas que he hecho, que compran a través de iTunes o en Google Play o en Google Movies, no sé cómo se llamará en Android, para que sepan bien qué vienen, con qué subtítulos, etcétera. Les recuerdo que yo tengo la Store norteamericana de iTunes, por lo tanto puede que no tengan subtítulos en inglés acá, pero sí en la tuya. Lo importante es que cuando entres en la ficha de la película, por ejemplo hoy vamos a ver Ghostbusters o Los Cazafantasmas Afterlife, si tú te fijas y yo hago para abajo, abajito de todo me sale perfectamente los lenguajes y los subtítulos que vienen, así que tengan eso siempre en cuenta, porque voy a hablar en base a la Store norteamericana, pero la idea es que ustedes puedan ver según su país. Vamos a entrar a la película y vamos a hablar de Los Cazafantasmas entonces, que es la última película. Me encantó esta película, la verdad que me hizo disfrutar mucho, fue nuestro estreno acá el fin de semana, la vimos el sábado en la nochecita, y la verdad que me devolvió un poquito la magia que perdí cuando se me ocurrió ver la anterior, que fue la que hicieron las de Bridesmaids, no me acuerdo cómo, pero yo duré como media hora y me dio un infarto, y la verdad que esta película está hecha con mucho cariño. Está dirigida por Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, que era el director del original, y se nota. Pero te muestro qué es lo que trae. A ver, acá está el cast and crew, donde trae qué los personajes, los actores, y en features nos trae generalmente el material extra. En este caso puedes ver que viene muchísimo material extra, vienen más de 19 minutos de The Making Of, viene la guía para Los Cazafantasmas, los efectos especiales, cómo reconstruyeron el Ecto para los fanáticos, los easter eggs, por supuesto, un spoiler del demonio se mandó ahí, una mirada hacia Los Cazafantasmas, los que están vivos, por supuesto, Dan Aykroyd, Bill Murray, es tremendo, tremendo, bueno, y lo otro, una mirada hacia adelante. La verdad que está muy, muy linda esta película para todos los que cuando niños disfrutamos. Yo me acuerdo que salí del cine, la vi en el cine, no fue el Gran Palace, no me acuerdo cuál fue, pero la salida estaba vuelto loco, quería la polera, quería el símbolo, me acuerdo que tuve el parche, ahí como niño siempre alucinando. Vamos a ver inmediatamente, voy a colocar una escena nomás para que podamos ver, por copyright no puedo colocar mucho, pero quiero ver que veamos en qué formato Aspect Radio está, qué subtítulos tiene, ustedes ya saben. Así que vamos a poner un segundo de la película, esperemos que cargue un poquito, ya. Ahí se puso la película, podemos ver que tiene barras arriba y abajo, por lo tanto está en formato normal de 16:9. En cuanto a subtítulos, ya lo vimos, pero de todas formas acá puedes ver que sí viene con subtítulo en español latino, y eso es una ventaja de iTunes, ¿eh? Te dice, por ejemplo, español Latinoamérica, español España. Para nuestros machinas ibéricos también viene con doblaje en español, entonces eso está muy bueno también. Y tiene una gran... estaba viendo los subtítulos, de veras, tengo que... ahí está el audio. Bueno, pero también dice, ya, en este caso trae español latinoamericano solamente, francés, inglés. Ahí está la pista, por supuesto, Dolby Atmos, la pista original, y podemos ver, a ver, vamos a adelantar ahí a otra escena, ya. Otra de las ventajas, para que te acuerdes, es que recuerda que con el Apple TV, si es que a ti no te gustan las barras ni arriba y abajo, de dos toques, ahí tiene que estar en play, ya. Voy a apuntar para otro lado mientras lo hago, ahí está, dos toques, y si te fijas se borraron las barras de arriba y abajo porque se amplía la pantalla por completo. Los Cazafantasmas te la recomiendo muchísimo, la película está muy entretenida, se ve súper bien en 4K, tiene Dolby Atmos, tiene Dolby Vision en su idioma original, Dolby Atmos, y sin duda vale la pena ver. Y te voy a mostrar la segunda película que adquirí esta semana, que es una película de Edgar Wright, que ya lo voy a ver la próxima semana cuando vea las cosas físicas, porque adquirí otra física de él, y estoy hablando de un clásico que mezcla, pero no le voy a decir nada de lo que ya se viene, hablemos mejor de la nueva. Esta es una película que a mí me encantó, trabaja la Argentina del dulce de leche, por supuesto, que Anya Taylor-Joy, y es
la película Last Night in Soho o Una Última Noche en Soho, una película que yo la esperé muchísimo. Es una película de mucha estética giallo, que es un, los que me conocen y saben mi amor por el terror saben que es una de las cosas que yo usualmente es mi punto, mi gran punto débil, así que por supuesto como no la esperé como loco, viene con mucho extra, vamos a ir inmediatamente a ver los extras que trae. Puedes ver que tiene making of features, también tiene muchísimo, porque lo digo porque esta ya me la devoré, vi todos los extras. Amo esta película, es una de las películas que más me ha gustado de las nuevas que he visto, sobre todo porque estéticamente es impecable. Bueno, como todo fan del cine italiano, y me gusta desde Cinema Paradiso hasta las películas de Trinity, de Terence Hill y Bud Spencer. Entonces, todo tiene toda esa estética de película italiana, mucho color, muy bonita la película, tiene mucho extra, como puedes ver, mucho making of. Viene con escenas borradas, que también las vi, hay algunas que son tan importantes y otras que son más que nada visuales, pero vale la pena, por supuesto, siempre ver todo eso añadido. Viene ahí lo que son los bosquejos, que también está muy bueno, también está muy bien hecho. Quiero tener cuidado de no spoilear, por eso estoy tratando de pasar más o menos rapidito para que no vean tantas cosas. Ahí trae las escenas adicionales. Nuevamente puedes ver que hay mucho metraje. Esta es una de las películas que realmente pagas por muchísimo contenido y que lo estás teniendo, así que vale la pena absolutamente. Y ahí vienen los trailers, ahí vienen los dos trailers que trae. ¿Qué más? Bueno, additional bonus son el comentario, por supuesto, de Edgar Wright y el comentario acá de Christy Wilson Carnes también. Bueno, vamos a irnos para atrás y vamos a ver qué subtítulos trae esta película. Recuerda que esta es en la store norteamericana. Para que no te vayas a confundir o no te vaya a enredar, voy a adelantar a cualquier parte. A ver, me esperen un... Ya, acá podemos ver que la película tiene líneas arriba y abajo. Nuevamente estamos con el formato widescreen 16:9. Por lo tanto, vas a tener barras arriba y abajo. En cuanto a subtítulo, podemos ver que trae subtítulos en español sin ningún problema, en francés, en inglés. En cuanto al audio, déjame un segundo, y está en audio en Dolby Atmos en inglés, nos indica británica gran parte el de la pista, y viene también con audio en español latino. Ojo, esta es la versión de Last Night in Soho que está para la store norteamericana de iTunes, así que imagino que la de acá de sobra pues debe tener también. Y nuevamente te recuerdo que a solo dos toquecitos, ay, tengo que ponerle play para eso, así que voy a ponerle play abajo mientras. Ya, ahí está, y puedes ver que se fueron las barras de arriba y abajo. Eso se logra dando dos toquecitos simples acá encima del control del control de tu Apple TV. Yo tengo este control, que es el que me gusta a mí. Si tú tienes del nuevo, igual te sirve, y borras arriba y abajo. Eso no es mágico, ¿eh? Es que corta un poquito los lados. Ahora hay gente que le molesta, que no. En mi caso, en el proyector me encanta cómo se ve así, me siento en primera fila en un cine, así que estoy súper contento. Last Night in Soho se ve maravilloso. Si te gustan las películas media psicodélicas, te gusta la ambientación de los años 60, te gusta Edgar Wright, o te gusta nuestra querida embajadora argentina ahí, Anya Taylor-Joy, por supuesto te invito a que la disfrutes. Muy buena película, a mí me gusta mucho. Ahí tengo a uno de mis Doctor Who favoritos también, para los que les guste Doctor Who saben a lo que me refiero. Y también muy una película que a mí me satisfajo mucho, estaba a muy buen precio, estaba solo $19, y como puedes ver viene inundada de extras. Y la tercera película del listado con la que estamos terminando es el Machina Play de este día jueves. Es otro clasicazo de ahora. A ver, a mí me gustan mucho las novelas de Duna, pero no soy tan fanático de la versión de David Lynch, que es, bueno, sale Sting, etcétera, que fue la película, la única versión de Duna que teníamos. Si bien me parece interesante, consideraba que dejaba mucho de todo lo que tiene que ver la parte como geopolítica que tiene Duna en sí. Y eso es algo que siempre me dolió que lo perdiéramos con la otra versión. La verdad que acá tenemos Duna en la versión más nueva, una versión que la verdad que viene cargada de estrellas. Tenemos a Aquaman, tenemos a Oscar Isaac, tenemos a Javier Bardem, tenemos a la Rebecca Ferguson, que me encanta, tenemos a Timothy Chamalan, como le digo yo, que me molestan acá, tenemos también a la de Euphoria, se me olvidó, tampoco, Zendaya, tenemos a Thanos abajo, o sea, tenemos cargado de estrellas. Y tenemos también acá una edición de iTunes. Te recuerdo que nuevamente está el store norteamericano. Vamos a ver qué extras son los que nos depara esta versión. Te recuerdo, si ves algunas líneas o manchas en el telón, es porque los frames de la cámara son totalmente distintos de los del telón, y eso se manifiesta de esa forma en la cámara, no es del telón por si acaso. Acá podemos ver que tenemos un extra donde nos explican un poquito lo que son las casas reales de Duna. Abajo tenemos los film books, a ver qué será eso. Ah, nos van explicando más las casas todavía.
Acá está cómo lo construyeron. Podemos ver que hay un montón de extras sobre cómo diseñaron las ropas. Esto es para los que les guste Duna. Esta cuestión es maravilloso. Ojo que esta película te adapta como, yo te diría, la mitad del primer libro. O sea, es nada lo que hemos visto de Duna. Falta mucho. Se tomaron mucho su tiempo. Me habría gustado más que dejaran claro eso, porque puede parecer decepcionante para el que se meta esta película pensando que va a encontrar algo que tiene muy buen principio final. La verdad que esta película lo que hace es tomar la primera novela y adapta cierta parte, no está completa. Por lo tanto, yo espero sí o sí que tenga una secuela, porque cómo nos van a dejar con esto así. A ver, ¿algún otro extra que se nos esté yendo? ¿Estábamos con todo eso? ¿Parece bien? Sí. Ya, en cuanto a Inside Duna, veamos qué es lo que será. Bueno, acá podemos ver que hay otro tipo de documentales. Ahí está, por ejemplo, Denis Villeneuve, el director de Duna, fue el director que nos hizo la Blade Runner nueva, que a mí también me gustó y fue una película, por supuesto, de cabecera para todos los que compramos reproductor 4K o no compramos la primera película en 4K, porque por Dios que se ve increíble. Y en ese sentido, Duna no te va a defraudar, porque es casi pornográfico lo bien que se ve. O sea, se ve impresionante. Y eso que esta es la versión, te insisto, la versión de iTunes, pero la verdad que se ve impecable. Vamos a ver un poquito acá qué subtítulos trae, qué formato viene, etcétera. Como todo streaming, hay que esperar que cargue. Tenemos lo pro y lo contra. No me he tenido que parar para cambiar tres películas, pero por supuesto está el contra, que depende mucho de la velocidad de internet, y en Latinoamérica muchos sabemos que eso es bastante complicado. A ver, voy a adelantar ahí para que no, a ver, alguna escena aquí. Bueno, ya, ahí podemos ver que la película tiene barras arriba y abajo. Nuevamente estamos con una película que está en formato de 16:9, por lo tanto hay barras. Y en cuanto a los subtítulos, vamos a ver de inmediato qué subtítulos trae. Viene con subtítulos en un montón de idiomas, y lo que nos importa, viene tanto en español latino como en español ibérico, así que viene en ambas opciones para los que hablamos ahí la lengua castellana. Y en cuanto a idioma, viene la pista en Dolby Atmos en inglés, y viene también con doblaje en francés y en español latino, así que viene con ambos casos. Te reitero que esta es la versión de Duna de iTunes en la tienda norteamericana, pero no tendría por qué causar ninguna diferencia con la que es la tienda tradicional. Como siempre, si yo le doy play, bueno, ahí empezó, voy a apuntar para abajo por el copyright, ahí está el control, no sé si se alcanza a ver, voy a darle tuk tuk dos arriba y voy a poner pausa, y ya podemos ver que ahí no hay barras ni arriba ni abajo, porque te insisto, con dos toques de tu control del Apple TV se van las barras de arriba y de abajo al mismo tiempo, así que no hay barras. Duna, muchachos, una película sumamente oscura, es como ver Game of Thrones en 4K, se ve súper, súper bien. De hecho, en OLED esta película se ve impresionante por los negros, en proyector se ve bastante bien, pero necesitas tener el proyector como lo tengo yo, a oscuras, todo ahí bien, se ve bien, o sea, necesitas más control ahí, y sin duda necesitas que tenga su chorrera de ANSI lumens para que ande perfecto, pero no voy a ahondar en esos aspectos porque estamos hablando de la película. En cuanto a la película, es una película que cuenta con Dolby Vision, con Dolby Atmos, tiene un excelente pista de audio, pista visual, y me da la sensación de cuando vi Game of Thrones, te insisto, la octava temporada, mucho negro, mucha textura de nieve, telas, mucho acercamiento, mucho dramatismo. Te lo recomiendo absolutamente. Duna es una de las películas que yo te diría que me sorprendió visualmente, me gustó mucho, es una película muy arenosa, eso sí, quizás no sea tan vistosa en ese sentido, pero te la recomiendo. Y bueno, mis queridos muchachos, con esto me despido, les mando un abrazo gigante, que estén muy bien, recuerden suscribirse al canal, activar campanita de notificaciones, y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, www.patreon.com/machina4k. uniéndote a la Nación Machina nos ayudas un montón, tienes un montón de beneficios, y si no nos puedes ayudar a través de Patreon, puedes unirte con el botoncito de unirse o join bajo el video, y te vas a hacer parte de esta Nación Machina. Vas a tener acceso anticipado a los videos, acceso anticipado a los directos también, vas a poder enviarnos tu setup, participar en la tienda Machina, vas a poder también, si quieres vender producto, también podemos ayudarte con eso. En el fondo nos ayudamos a ayudarnos, así que te agradezco mucho eso, y por supuesto tienes también los beneficios de Music World para que puedas comprar ahí tu mundo del audio, con nuestro querido amigo Víctor, que ya pero los atiende a todos, té, cuchara de plata y su empanada en la mano. Así que, ¿y qué más tienes en Patreon? Bueno, en Patreon tienes un montón de cosas, el número de WhatsApp de asistencia tecnológica para que te ayude yo o alguien de los chicos que están conmigo, y también por supuesto tienes la biblioteca VIP, casi 100 videos de testeo de audio, tienes también la guía de calibración en 7 pasos, en fin, pura diversión total. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien, nos vemos el día de mañana con Viernes Hi-Fi. Chao, chao.